El 17 de diciembre del año 1770, en Bonn, Alemania, nació un niño, cuyo nombre era Ludwig van Beethoven, conocido simplemente como Beethoven. Beethoven es conocido por haber sido un músico depresivo, mal encarado, al que le gustaba la soledad. Aquí te contaremos acerca de su vida. Beethoven tenía una familia, conformada por sus padres, Johann van Beethoven, quien era un gran cantante, su madre Magdalena Kemmerich, y dos hermanos menores que él. El padre de Beethoven quería que Beethoven fuera un gran músico, quería que fuera igual de bueno o mejor que quizá el mejor músico de esos tiempos, Wolfgang Amadeus Mozart. Así que le empezó a enseñar música desde que Ludwig tenía apenas 4 años. Su padre le enseñó a tocar el piano y el órgano. Pero era tanto lo que Ludwig tenía que estudiar que no tenía amigos de su edad, no jugaba con nadie, no se divertía y faltaba mucho a la escuela, ya que su padre le pedía que solamente se dedicara a estudiar música. A los 7 años de edad, el pequeño músico Ludwig van Beethoven hace su primera presentación en público, la cual fue todo un éxito. Beethoven tuvo varios maestros además de su padre, por lo que también aprendió a tocar el violín, el clavecín y a componer. Beethoven empezó a crear su propia música, y es así, como a los 11 años de edad publicó su primera composición llamada 9 variaciones sobre una marcha, de Ernst Christoph Drechsler. A la edad de 17 años, Beethoven, quien ya estaba cansado de la presión familiar, sobre todo por parte de su padre, decide irse de su casa y buscar nuevas oportunidades en Viena. Pues ahí se encontraban grandes músicos y los mejores compositores de su tiempo. En este viaje Beethoven conoce a Mozart, quien ya habíamos mencionado como el mejor músico de la época y era la persona que el padre de Ludwig admiraba. Se dice que en ese encuentro Mozart habla sobre el talento de Ludwig y advierte que será un gran músico. Poco tiempo después, Beethoven tuvo que volver inesperadamente a Bonn, ya que su madre se había enfermado gravemente. Unos meses más tarde, en julio de ese mismo año, su madre murió. Su padre entró en una profunda depresión y cayó en el alcoholismo. Por estos hechos, Beethoven, que era el hermano mayor, tuvo que hacerse cargo de él y de sus 2 hermanos. Comienza a trabajar dando clases de piano y tocando violín en una orquesta. Cinco años después, en 1792, fallece su padre y Beethoven vuelve a viajar a Viena. En este nuevo viaje tiene a un gran maestro, otro gran músico, Joseph Haydn, y uno de los mejores compositores y maestros de la época. La gente empieza a reconocer la habilidad de Beethoven, empieza a dar grandes conciertos, dar clases y componer grandes obras, empezó a tener amistades con la gente de la nobleza. Empezó a ser reconocido en varias partes de Europa, y empezaba a ganarse el respeto y la admiración de la sociedad. Sin duda, su situación mejoraba notablemente. Pero Beethoven se convirtió en una persona gruñona, casi siempre estaba de malas. Y es que poco a poco Ludwig iba dejando de escuchar y esto era un hecho que sin duda afectaba su música y su estado de ánimo. Se cree que cuando Ludwig tenía tan solo 31 años ya había perdido el 60% de su audición, sin embargo Beethoven escondía su enfermedad y prefería aislarse. Dejó de dar conciertos y prefirió dedicarse a la composición, en varias ocasiones Ludwig ya no sabía qué hacer con su vida. En octubre de 1802 escribió una carta para sus hermanos, conocida como el Testamento de Heiligenstadt, donde les contaba acerca de su preocupación por su pérdida de audición y explica que este fue el motivo por el cual decidió alejarse de la gente. Llegó un momento en el que Beethoven no distinguía los sonidos agudos y le costaba mucho escuchar los demás sonidos. Beethoven usaba una corneta acústica para poder escuchar el piano y poder seguir componiendo y en otras ocasiones pegaba su oído directamente al piano. Y para poder comunicarse con la gente tenía libros en donde la gente le escribía lo que le quería decir. Y fue así como estando casi sordo por completo compuso varias obras importantes, entre las que se encuentra su 9ª sinfonía.
Sin embargo, se dice que Beethoven no pudo escuchar su obra interpretada por otros músicos, a pesar de que él mismo era quien dirigió esta obra en su estreno. Pues para ese entonces Ludwig ya había perdido la audición por completo, Beethoven supo que su obra había sido un éxito cuando volteó a ver al público y vio a toda la gente aplaudiendo de pie. Beethoven muere el 26 de marzo de 1827, con 56 años. Entre sus obras más conocidas se encuentran La Marcha Turca, La Quinta Sinfonía, el inicio de esta pieza es muy conocida. Claro de Luna. Para Elisa.